Y bienvenido para hacer este menudo rojo aquí en la cocina con Ernesto. Y vamos a ocupar menudo previamente limpio, espinazo, que es hueso con carne, para darle ese sabor específico, exquisito. Y aquí tengo maíz pozolero, una lata grande, una cabeza de ajo, una cebolla entera que van ahí en el caldo. Y aquí tengo estas aromatizantes que van a darle ese sabor típico. Orégano, epazote, dos ramas de apio, celery, y lo que es la base del cilantro, un macito de cilantro limpio, todo previamente muy limpio y lavadito. Y en esta otra parte de acá, en esta sartén que vamos a llevarlo a la estufa, aquí tengo lo que es pimienta en bolita, cebolla, que la vamos a desgajar. Y todo esto lo vamos a freír en la estufa a fuego lento. Tres tomates rojos, chile ancho, guajiro, chile pasilla ancho también, rompiéndolo en pedacitos. Cinco dientes de ajo pelados sin cáscara. Y alrededor de 6 o 7 chiles pico de pájaro para darle ese picorcito. Y dos cubitos de res que lo vamos a añadir posteriormente. Y sal. Una cucharada de aceite para llevarlo a la estufa. Y ahí lo vamos a sofreír hasta llegar a un punto donde no se nos queme del todo. En este paso vamos a añadir las carnes y los aromatizantes. Pasote, apio, cilantro y orégano. La cebolla y el ajo. Así como vistes en el video, así mismo. Y previamente el menudo pues lo lavé alrededor de 5 veces o 4, tratando de sacarle el exceso de suciedad que tenga. Y te recomiendo hacer lo mismo, amiga, amigo. Y en este caso pues hay que partirlo en cuadritos. Revolver y esperar a que hierva. Esperar a que hierva, que tira su primer hervor para retirar la espuma. Y vamos a ponerle la sal, una cucharada de sal. Para empezar, lo tapamos para ayudarle a la cocción. Y en esta parte de acá, que están los ingredientes de la salsa, vamos a pelar un poquito la cebolla. Y vamos a sofreírla, simplemente eso es lo que queremos, sofreírla sin llegar a quemarla ni a tostarla, porque el chile amargaría el caldo. Entonces simplemente una simple sofreída sencilla, y le estaríamos añadiendo esa agua y taparla y dejarla que termine su hervor y su cocción ahí mismo en este mismo plato, para después llevarlo a la licuadora y añadirlo a la sopa. Así como ves y así como te lo explico, mira. Y así, ahí se deja. Después se reposa alrededor de 10 minutos en lo que dura hervirse. Y toda esa espuma que ves tenemos que retirarla lo máximo que se pueda, amiga, amigo, para quitarle ese olorcito que no es muy agradable en algunas ocasiones, dependiendo del menudo que tú consigas, amiga, amigo. Espero que te guste el video. Y así en algunos lugares, como lo ves ahí abajo, pues menudo blanco, quiero decir, no se le añade ningún tipo de chile ni nada. Así como es en Sonora y en Sinaloa, así lo comen, amiga, amigo. Pero en el resto de la República Mexicana se acostumbra rojo. Y mira, así es. Y dejamos hervir. Y después de 20 minutos, y que retiramos todo lo que se podía de espuma, vamos a retirar lo verde, todos los aromatizantes que habíamos añadido al comienzo, excepto la cebolla y el ajo. Queremos que aún sigan tirando más de su sabor, el ajo y la cebolla. Y ya no nos sirven estos ingredientes verdes en su totalidad, así quedaron. Y volvemos a tapar por otros 20 minutos más, para regresar y retirar lo que va a ser el ajo y la cebolla. O simplemente, dependiendo de tu estufa, vas a ir viendo si sin que se lleguen a desbaratarse.
queso, mira, que aquí está en el punto ya de desbaratarse, pero es alrededor de ese tiempo. Y lo vamos a licuar junto con la salsa que tengo ahí al lado reservada, para no desperdiciar el sabor de lo que es el ajo y la cebolla. Le vamos a retirar a la cebolla un poquito de la cáscara superior, aunque lo va a licuar todo. Y aquí añadí los 2 cubitos de res. Si no tienes de res, puede ser consomé de pollo, una cucharada grande. Y vamos a proceder a licuar la salsa. El ajo que sacamos del caldo, le quitamos la cáscara superior para ayudarle a la licuadora. Y todos los demás ingredientes, todititos, todos los vamos a licuar y colarlo para llevarlo a lo que va a ser el caldo. En esta vaporera de tamaño mediano la puse a la mitad de agua. Siempre debe de cubrir la cantidad de carne o de consistencia de lo que tengas dentro de la olla vaporera, para que no te salga seco. Y asimismo, vamos a añadir lo que va a ser la salsa roja. Si tú en dado caso tuvieras lo que es, le llamamos el mixtamal en México, va a ser en este momento en que vas a añadirlo, ya que yo tengo el maíz, este pozolero que viene en lata, que estoy utilizando una lata gigante, y va a ser el momento para añadirlo, ya que es más duro para cocinarse. Sería en este momento el adecuado para añadir al mismo tiempo, también previamente muy bien lavado, lo que es el mixtamal mexicano. Y retiramos los excesos que no nos sirven de la salsa. Esto va a la basura, excepto todo eso no debe de ir en el caldo. Ahora vamos a dejar que hierva muy bien la salsa con los demás ingredientes, lo que es el maíz y el espinazo de carne. Lo pruebas de sal. En totalidad yo le puse una cucharada completa de las grandes de sal, que viene siendo alrededor de 2 cucharadas cafeteras, pero va a ser lo que tú le consideres de sal, amiga, amigo, porque todo depende del agua que le estás añadiendo a tu olla y es cuestión de probarla. Vamos a esperar que hierva para añadirle en lo que va a ser el maíz pozolero de lata, porque este ya viene precocido, es muy fácil, en media hora se te cuece. Y si lo pones desde el comienzo se te batiría y se te haría otro tipo de cuestión. Y pues así es como ya viene tomando su color, su tonalidad, y va a ser el momento en que vamos a añadir el maíz de lata, que ya está tronado, rompido, ya está cocido. No, nomás requiere unos 20 minutos más para que agarre el sabor de la salsa donde se está cociendo. Y así viene quedando lo que viene siendo el menudo rojo, sencillo, fácil, solo que requieres tiempo y organización para hacerlo. Y para cualquier evento, fiesta que tengas en camino, te quedaría perfecto. A mí me rindió para 10, vas a 10 o 15 personas, esto que estás viendo, con sus respectivos acompañamientos, cilantro, cebolla, cualquier tipo de adorno que tú le quieras poner, tortilla, pan, dependiendo de la región donde vivas. Espero que te haya gustado y así compartas, amigo, amigo, esta receta de menudo rojo clásico, típico, tradicional mexicano, de aquí en la cocina con Ernesto. Y aquí lo dejé reposar alrededor de una media hora o 40 minutos. Y el mismo calor de la carne y el calor de la olla y de todos los demás ingredientes hicieron que quedara un término al dente, suavecito y fácil y rico de comer. Y todo a punto de servirse, de desmoronarse. Amiga, amigo, espero que te haya gustado el video. Mira qué ricura, qué delicioso. Atáscate, chenchorita, que hay. Mira. Y muy sabroso, muy delicioso. A nosotros los mexicanos nos encanta. Y esto es una dedicatoria a todos nosotros los mexicanos. De una variedad de comida típica. Muy rico y sabroso.
Y nos vemos en la siguiente, aquí en La Cocina con Ernesto. Y no se te olvide suscribirte a mi página y darme like. Para esta y otras y muchas y más recetas de aquí, de La Cocina con Ernesto. Nos vemos en una siguiente intervención y muchas gracias. Y saludos desde Houston, Texas, para el mundo. Y así quedó esta preciosura. Cilantro, cebolla, y va a ser lo que tú quieras ponerle. Amiga mío, una salsa que posteriormente te la voy a estar preparando en otro video. Salsa para acompañar tu pozole o menudo o tus tostadas. Fácil de preparar también. Y nos vemos en la siguiente. Ahora sí, adiós.